Ja tenim les dades, a veure què diuen els experts. Parlem ja amb Teresa Pérez, catedràtica de microbiologia de la Universitat Cardenal Herrera Ceu. Bona vesprada de nou, encantada de saludar-te. Hola, buenas tardes. Com has vist aquestes últimes dades? Podríem considerar-les positives? Pues sí, la verdad es que son datos que llaman a la esperanza. Que necesitamos estos datos de esperanza para poder salir de toda esta cuestión y sobre todo datos interesantes porque estamos viendo que están disminuyendo los nuevos contagiados. Lógicamente el confinamiento está haciendo lo que esperábamos, claro. Y además el número de fallecidos también está disminuyendo. Números a un poquito arriba, un poquito abajo, pero está disminuyendo y eso es buena señal. I segons els experts, la cosa podria continuar així o podria haver algun rebrot inesperat? Creo que lo habéis comentado también antes. Es muy importante los datos que tenemos de cuando se empezó la industria a salir a trabajar, que fueron del 13 de abril. Uh-huh. El periodo de incubación, como estamos viendo, aproximadamente estamos en 14 días. Uh-huh. Entonces, esta semana es muy importante para saber si ha habido más contagios. Por lo que estamos viendo en estos dos días, los datos están a la baja. Entonces, siguen siendo esperanzadores. Esta setmana és molt important i també la d'ací 15 dies, no? D'ací un parell de setmanes després d'eixa primera eixida dels nostres xiquets i xiquetes. Exacto, estamos un poco en los mismos datos. Dentro de aproximadamente dos semanas tendremos los datos de qué ha pasado con la salida de los niños. Clar, per si fora poc, este cap de setmana hi ha més eixides. Segons vosaltres, segons els experts, no hauríem d'esperar-se això? Un parell de setmanes per a fer la següent desescalada? ¿Veus precipitada la compareixença avui del president del govern? Hay que ir dándole también datos a las personas, a la gente. No podemos tampoco seguir así. Igual que han empezado los niños, es bueno también que, sí, ya apelando a lo que estamos diciendo, a la responsabilidad, que también los mayores, porque los mayores de 14 años, las personas mayores también necesitan esa esperanza. Entonces es bueno que vayamos dando pasitos, y que seamos responsables. Eso es muy importante. La responsabilidad individual para llegar a la responsabilidad colectiva es muy importante para que no aumente el número de casos. Pero hay que ir dando esos pasos. A veure quins passos dona el president del govern esta vesprada. La compareixença està prevista per a les 6 de la vesprada. Què n'espereu vosaltres? Això anirà a poc a poc? Què s'espera? Obrirà la màniga això al turisme, al comerç, a la gent que està passant-ho realment mal econòmicament? La idea, en principio, y por lo que estamos viendo, será una desescalada gradual. No puede ser una desescalada a lo bruto, porque no puede ser, porque lo estamos viendo. En cuanto disminuimos la distancia social y la higiene y abandonamos todo eso, este virus es un virus muy infeccioso, muy contagioso. Entonces, esto lo sabemos, entonces no podemos dar marcha atrás con todas las medidas que hemos tomado. Entonces, seguramente el desescalamiento o el desconfinamiento tendrá que ser gradual y seguramente también asimétrico, no será igual en todas las comunidades, evidentemente. Habrá que observar los datos día a día y habrá que ir controlando todas esas cifras de infección, de contagio, y cuando se observe el más mínimo repunte, habrá que volver otra vez a claro. Marcha enrere, ¿no? Marcha atrás o a repensar esas medidas que se han tomado. Y bueno, habrá que tomar también en cuenta la capacidad sanitaria para responder adecuadamente en el caso de que hubiera un rebrote, que eso también es muy importante, y tener sistemas de vigilancia para detectar precozmente los casos.
Tot apunta que la calor i la humitat, no, que ja des d'ahir estem tenint en alguns llocs de la Comunitat Valenciana, pot afavorir, no, a que hi hagi menys contagis. Sí, eso lo venimos diciendo, eso es de lo poco que sabíamos de los coronavirus en términos generales. Sabíamos que los coronavirus, los otros primos, se comportan la temperatura, la humedad, los degrada con mucha más facilidad. Entonces, este no tiene por qué ser diferente y eso también es otro motivo de esperanza. Gràcies, Teresa. Fins un altre dia. Hasta otro Encantada día, de saludar-te de nou. Igualmente. Adéu, adéu. La Comunitat Valenciana és la segona...